canción patronal escuchando el mensaje de señora María Isabel León, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas de Perú. Cuando tuvimos la última reunión de empleadores, nunca imaginamos que en tan poco tiempo la realidad que viviríamos sería tan distinta que no habría manera de estar preparados en todos los aspectos que tenemos que abordar y resolver hoy. La violencia con la que un virus ha atacado a nuestras sociedades ha puesto en evidencia esas debilidades que ya conocíamos, pero que pensábamos tendríamos más tiempo para resolver. Si bien hay diferencias entre nuestros países, tenemos sistemas de salud poco preparados en infraestructura y equipamiento, una situación que se ve agravada por sistemas de compras públicas poco eficientes y poco transparentes que dificultan el acceso a medicamentos indispensables. Más complejo aún cuando competimos por el acceso a las mismas curas o paliativos que otros países con mayor capacidad adquisitiva, velocidad de ejecución e inversión en investigación. Ante esto, no hay un remedio inmediato, pero sí la oportunidad de reaccionar para que el Estado vea que la empresa privada es un aliado capaz de contribuir, no solo con recursos, sino con capacidad de gestión. Pero esto requiere un ambiente de confianza y no de enfrentamiento, que es muchas veces la constante en nuestra sociedad. En el ámbito empresarial, también se visibilizan algunas de nuestras grandes debilidades. La falta de conectividad y baja digitalización en las pequeñas empresas, un amplio sector intensivo de mano de obra, cuyo tamaño ha hecho imposible que cuenten con ahorros que les permitan superar los peores momentos, y la informalidad, que hace imposible que accedan a los recursos que muchos estados han puesto a disposición. Esta es una crisis del sector real y no podemos permitir que se convierta en una crisis financiera. Y acá enfrentamos dos retos. En el plazo inmediato, proveer liquidez a las empresas ideando mecanismos que reconozcan su realidad y, como siguiente etapa, utilizar la información que se identifique a partir del acceso a esos mecanismos de ayuda para que de una vez por todas se tomen las acciones que les simplifiquen la vida, les haga factible la formalización y les aumente la productividad. Es momento de eliminar toda aquella normativa que afecte el crecimiento empresarial, según se demuestra en estudios como el Doing Business, por ejemplo. La mayor crisis desde los años 30 nos da una oportunidad, nos genera la obligación de facilitar el crecimiento y desarrollo de la empresa privada para que sea capaz de generar empleo decente. Y es esta baja productividad la siguiente debilidad manifiesta. Al menos en mi país, nos gusta decir que somos un pueblo de emprendedores y nos negamos a reconocer que esos emprendimientos son solo la necesidad de subsistencia ante la ausencia de mecanismos de protección social o seguro de desempleo. Y de allí la importancia del objetivo 8 de la ODS, trabajo decente ligado al crecimiento económico. En la gran mayoría de nuestros países, quien no trabaja no come. Y en esta pandemia eso es lo que está sucediendo: desempleo, pobreza y hambre. Y algunas vías de salida que parecen obligarnos a elegir entre crecimiento económico y crecimiento de la enfermedad, y que como empleadores tenemos que evitar. Por ello, en tanto se da la recuperación económica, es imprescindible atender a los más vulnerables. Se estima que en América Latina habrá 30 millones de población en situación de pobreza, un retroceso que no preveíamos y que nos obliga a destinar recursos inmediatos al alivio de la pobreza, al mismo tiempo que se elaboran las políticas y se toman las decisiones que muchas veces hemos evitado tomar para que el sector privado se convierta en el gran propulsor de la economía. Y para esto se necesita un marco de libertades individuales, de respeto por la ley y de defensa de la democracia que tiene que funcionar, y para eso se requiere de alianzas entre el Estado, la empresa y la sociedad. El sector privado es esencial para la recuperación del empleo y del consumo, así como para la inversión y la innovación, pero para ello se necesita el apoyo de los gobiernos a fin de crear y facilitar un entorno propicio para la resiliencia y el crecimiento del sector privado que genere empleos decentes y productivos. Sería peligroso pensar que las empresas estarán en la posición de recomenzar automáticamente como si nada hubiese pasado, es decir, sin una mejora en el entorno regulatorio que incentive la creación del empleo. Tengamos especial cuidado con aquellos que saben aprovecharse de las crisis para planteamientos populistas y demagógicos que venden muy bien en momentos de desesperación, pero que en lugar de permitir un desarrollo a partir de su implementación,
comprometen recursos y arruinan a las generaciones futuras con las cuales seguimos teniendo una enorme responsabilidad. La democracia y el Estado de Derecho resultan esenciales para la libertad de empresa, así como esta es fundamental para la generación de empleos. Agradecemos a la señora León su participación y su mensaje a nuestra cumbre.